Sabíamos que iba a ser un trabajo duro, que por los videos, por la información que nos habían pasado. Y ahora, volviendo todos sanos y salvos, y habiendo podido cumplir con la tarea que teníamos ordenada, que era la de frenar el incendio, antes de la ciudad de Orán, y después dieron otra tarea, que fue la de ingresar a una comunidad, el Tincunacu, el de los pueblos originarios, donde ya estaban peligrando las casas de la comunidad, y en un incendio que se ha sido transformar en un incendio de interfaz, o sea, cuando el incendio pasa de la etapa rural, forestal, e ingresa donde hay viviendas, se transforma en un incendio de interfaz. Y bueno, logramos, como sea, un trabajo titánico de los chicos, que hoy están aquí los de Valle Viejo, porque los de Pomán ya han pasado para su pueblo, Santa María, San José, Belén. Bueno, han trabajado a destajo, han dado todo. Alfredo, ¿cuánta gente fue de aquí de Catamarca y cuántos días estuvieron combatiendo el fuego? Viajamos 22 bomberos, estuvimos 5 días. Y bueno, 5 días que fueron tremendos porque el incendio se desarrolló a 2.000 metros de altura, en medio de la yunga, en medio de la selva. También el otro problema era que tuvimos 42 grados de temperatura. Una zona completamente selvática. Cuando entramos, primero nos dijeron tengan cuidado porque esta es zona de caza de los pumas. Acá tienen víboras de yarará y cascabel, están las cuatro arañas más ponzoñosas de América, están acá. Y bueno, imagínate que a partir de ahí también los miedos lógicos empiezan, porque el bicho también tiene miedo al fuego y viene corriendo el fuego y viene hacia vos. Así que, bueno, y el tema era la distancia. Nosotros viajábamos desde el campamento, donde hacíamos noche, 1:20, en camioneta, para llegar al lugar donde podíamos, más cercano, en vehículo. Y a partir de ahí, junto con los batianos, que eran los propios de los pueblos aborígenes de ahí del lugar, 3 horas y media de marcha, subiendo por el monte, hasta llegar a la cabeza del incendio. Alfredo Seco, cuando uno habla y escucha la tarea de ustedes, no tan solo se enfrentan al fuego en sí, digamos, que es lo que van a combatir, sino otras situaciones que por ahí uno no las ve. Y sí, hay un video que estamos subiendo nosotros de cuando le estamos sacando las garrapatas a los chicos, a Leo le han sacado casi 30 garrapatas. Otra, en el caso de uno de los chicos de Belén, ya una garrapata más grande acá prendida, vos decís, pero bueno, eso es lo que viven los pobladores de ahí también, todos los días. Eso vemos, es una Argentina distinta, terrible, que existe ahí, que nos encontramos nosotros ahora. No sabes lo que fue poder llegar, por ejemplo, hoy y sentarte en un inodoro después de estar 5 días en la selva, ¿viste? Condiciones. Una ducha caliente. Uno dice, puta, qué ricos que somos, y no nos damos cuenta porque tenés esa posibilidad, o sea. Nosotros no podíamos salir de donde estábamos porque era alejarse del incendio y al otro día era imposible el ataque. El helicóptero no podía trabajar porque había mucho humo y se hacía imposible de que pudiéramos usar un balde para tirar agua en el lugar preciso. Y como eran árboles de gran altura, selvático, el fuego de manta va por abajo, ¿viste? Entonces el avión tampoco se nos servía en este tipo de combate. Así que fue cuerpo a cuerpo, mano a mano con el incendio, y es lo que también llevó que con el paso de los días las lastimaduras en las entrepiernas, las ampollas en los pies por las caminatas, los ojos irritados por las cenizas, y bueno, y vos, uno al frente tiene que seguir despidiendo más, que como bombero que deja de ser un ciudadano normal, el bombero tiene que tener otra cosa, y ahí se vio y los chicos estuvieron a la altura de circunstancias.